Y se lo dije a ella, ella me había recordado y le dije al respecto, yo dije, cariño, yo llegué a un punto en el que he llegado a ser un crítico de la gente, yo no quiero ser, ¿de quién es el trabajo? No es mío, y Dios es el único que puede criticarlo, yo. Había una mujer que fue allá, la señora Dow, yo no sé si ustedes han oído alguna vez de ella o no, oh, fue una desgracia que estuviera en la India, esa es la razón que ni siquiera pudimos tener nuestras reuniones al aire libre. Ella llegó ahí, procuró levantar ofrendas de esa gente y porque ellos no le dieron sus rupias, una pobre mujercita que tiene trabajo cargando mezcla en su cabeza, subiendo escalones y cosas como esas, de las 5 a las 10 recibe una rupia al día, 21 centavos. ¿Ven? Ella tiene que trabajar duro para conservar ese trabajo. Una mujer caminando el lodo hasta sus rodillas y demás, pobres mujercitas para alimentar a sus bebitos y demás, una rupia, 21 centavos. Y allí, argumentando con esa gente y quitándole esas rupias y cambiándolas a dinero americano, y ellos dijeron, ustedes vienen a quitarnos lo que tenemos, no ayudarnos, ¿ven? Ustedes, ellos no tuvieron que darme un centavo para ir o regresar, pagar mis gastos, pagar las rentas de todos los auditorios, todas las cuentas del hotel, todo. Y luego, todo lo que me sobró, lo llevé a la calle, no para darlo a alguna sociedad. Yo lo llevé y se lo di a la gente pobrecita que está muriéndose de hambre. Allí fue a donde se fue el dinero de ustedes, allí fue a donde se fue su dinero. Exactamente, según lo mejor de mi entendimiento, lo que pude hacer. Yo hubiera querido haber tenido más con qué hacerlo. Ahora, pero mire, mi hermano, mi hermana, esa mujer empezó a recoger ofrendas y a argumentar con ellos. Ellos dijeron, tú vienes a quitarnos lo que tenemos, no ayudarnos. Pensamos que venías a ayudarnos. Ella se suponía que era una sanadora divina. Ella estaba enojada conmigo. Cuando yo estaba en la costa occidental, Howard, ella dijo, yo quiero ver a tu papá. Ella se había casado con algún hombre de allá, de Egipto o algo así. Dijo, yo voy a la India también. Dijo, bueno, señora, cuando esa unción está sobre él, nosotros, la gente sencillamente no se acerca. Dijo, ella dijo, tú dile a él que yo soy la señora Dow. Y dijo, cuando llegue a la India, antes que él, yo tendré la situación bajo control para cuando él llegue allí. Dijo, mis reuniones, de todas maneras, son más grandes que las que él alguna vez ha tenido. Bueno, eso es verdad, pudiera haber sido, ven, yo no sé, pero pensar que ella lo tenía bajo control, al grado que uno no podía ni siquiera tener una reunión al aire libre, eso es lo que era, y ellos empezaron un tumulto, y ella se paró allí y dijo, ustedes diablos negros, dijo así, y ellos trataron de conseguir que se fuera, y ella rehusaba hacerlo, y alguien la golpeó en la cabeza con un ladrillo, y entonces ellos tuvieron que sacarla, así que entonces la sacaron rápidamente del país, ella se fue a otra comarca allá, y el barón Von Blomberg tuvo que ir allá y ver al rey y cosas para sacarla de allí y evitar una masacre. Así que ellos, ahí estaba eso. Y yo miro eso y lo critico. Cuando yo regresé, la primera cosa que pusieron en mis manos fue la voz de sanidad. Y vi las reuniones de A.A. Allen. Y vi cuán falto de escritura es eso. Entonces yo lo critiqué. ¿Ven ustedes? ¡Oh, qué barbaridad! Pienso yo. Pero miran a la pobre gente, gente amorosa que está ya siguiendo eso, ¿ven? Siguiéndolo, gente de corazón honesto. Yo miro alrededor y veo estas otras cosas que suceden, y en eso yo empiezo a criticar en mi corazón, ¿ven? Y yo no quiero ser de esa manera. Si yo hago eso, yo perderé favor con Dios, ¿ven? Y la única cosa, y miro a los americanos y veo su manera, miro a las mujeres como ellas se visten y miro a los hombres cómo ellos actúan y cómo beben y maldicen y fuman y mastican tabaco y reclaman ser cristianos al grado que me da náusea. Cuando yo veo lo que es el otro lado y veo este, luego miro entre medio y pienso, oh Dios, pero oigan esto, ¿de quién es la batalla? Dios dijo, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Los ángeles vendrán y los separarán en el tiempo del fin. No soy yo. Así que ustedes ayúdenme, mientras me paro aquí con mi mano levantada en el púlpito, ayúdenme para no criticar a nadie y ayúdenme para que Dios me dé un espíritu en mi corazón que en lugar de criticarlos, yo los ame de todas maneras y siga adelante. Solo ha sido un constante machacar y machacar y machacar al grado que, como humano que soy, mis facultades mentales están quebrantándose, ¿ven ustedes? Y yo tengo que irme para descansar un poco. Y esa es la razón que me voy, para estar solo, para orar que Dios quite ese sentimiento crítico de mí y me enternezca. Ahora, yo pudiera actuar de esa manera, pero eso no saldría de mi corazón, y entonces yo sería un hipócrita. Seguro que si ven, quiero que salga de mi corazón, que yo verdaderamente tenga amor para aquellos que no son amorosos. Eso hizo Jesús. Cuando yo era crítico, cuando yo necesitaba ser criticado todavía, Él aún así me amó.
Así que así es como yo quiero ser. Ustedes oren por mí. Espero verlos otra vez, como por noviembre. Quizá regrese y tenga un avivamiento aquí en el tabernáculo antes que nosotros. Así que miren, esta es una cosa que he hecho. Pedirles eso, una cosa más que yo tengo. No quiero ministrar a los enfermos más que solo por pañuelos y demás. Yo estoy tratando de apartarme de las visiones, ven ustedes, y especialmente tan débil como estoy ahorita, e ir y pararme delante de la gente. Bueno, entonces cuando uno empieza con eso, las visiones regresan. Yo quiero alejarme y apaciguarme a tal grado que pueda salir y tener una reunión diferente. Ustedes orarán por mí, ¿no es así? Y luego, y yo estoy orando por lo que llega en el correo y enviando pañuelos y cosas a los enfermos y afligidos. Pero cuando la gente me llama para orar, yo las envío al hermano Neville o a algunos de ellos para que vayan a orar. Porque cuando me paro delante de la persona, eso me lleva a ello otra vez. ¿Ven ustedes? Y yo quiero apartarme de ello para así poder postrarme y decir, ahora Señor, solo tu voluntad. Cuando tú quieras que sepa algo, tú dímelo, y yo lo guardaré en secreto para mí, a menos que tú me digas que lo diga. ¿Ven lo que quiero decir? Y luego salir allá y orar por los enfermos y cambiar mi ministerio completamente, poder tener reuniones que duren más, mejores reuniones y todo lo demás que tuve, pero mejor que antes. El Señor les bendiga ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el tiempo de estar hablando de las misiones y de cómo tú nos has bendecido, ayudado, y cómo muchas veces había pensado cuando las olas crecían grandemente y las grandes pruebas estaban sucediendo, si regresaría a casa otra vez. Pero aquí estoy otra vez, Señor. Tú siempre me traes de regreso. Te doy gracias por esta iglesia, por su pastor, por su gente. Bendícenos. Y ahora, Padre, en esta mañana yo, mi corazón mira allá a la India y pensando que están acostados allí en esa calle, en esta mañana, todos a lo largo de esa ribera, allí en esas pequeñas guaridas, allá esa pobre gente hambrienta en un estado de extrema desnutrición, analfabeta, sin conocer al Señor Jesús, adorando a alguna clase de superstición o a un ídolo. Entonces, Padre, cuán agradecido estoy de saber que me permitiste conocerte. Conocerte es vida. Ahora yo pido que tú me ayudes. Quita el espíritu crítico de tu siervo, Señor Dios. Yo no quiero, si los hombres están errados, tú seas el juez, Señor. Permíteme solo amar de todas maneras. ¿Lo harás, Padre? Si las mujeres se visten mal y abusan de ellas mismas y llegan a ser prostitutas y nuestra nación se hunde, ¿cómo puedo yo cambiar la historia cuando tú lo has hablado, Señor? Pero yo pido que tú me ayudes y me permitas ser amoroso y bondadoso para que pueda ser tu siervo y hacer tu voluntad. Estas cosas yo pido, Padre, para tu gloria. Ahora bendícenos. Y como se me ha pedido enseñar la palabra un poquito, Padre, solo danos un mensajito corto ahora para que la palabra salga y que sea un gran día para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora yo tengo 11:15, ¿es correcto eso? Bueno, podemos tener como unos 35 minutos, ¿está bien eso? Y saldremos como a 11:30. Ahora, ¿dónde abrimos? Yo estaba sentado aquí pensando de enseñar del Antiguo Testamento, pero uno, por lo general yo solo, uno entra en el Antiguo Testamento todo el tiempo, así que alguien dijo, hermano Brana, ¿no sabe usted nada más que el Antiguo Testamento? Bueno, eso es bueno. Cuando yo aprenda ese, entonces aprenderé el nuevo. Pero cuando usted aprende uno, aprende ambos. Ven, ambos están juntos. Pero abramos en el Nuevo Testamento, en alguna parte, yo no sé en dónde ustedes han estado estudiando ni nada. Vayamos, miren, oigamos de San Juan. Vayamos al primer capítulo de San Juan y empecemos a leer San Juan. Ahora, estoy abriéndolo, yo no sé. Así que empezaremos solo a estudiar en San Juan. ¿Les parece bien a todos? Si les parece bien, San Juan, el primer capítulo. Y ahora quizás este próximo miércoles por la noche yo quiero estar con ustedes esta noche. Yo quiero venir y estar con ustedes en esta noche y luego el miércoles por la noche también. Yo creo que no saldremos hasta después del miércoles, así que yo estaré aquí el miércoles por la noche. Yo estoy seguro que será el próximo jueves o viernes, uno de esos, cuando salgamos. Así que entonces yo estaré aquí el miércoles por la noche, si es la voluntad del Señor para el servicio.
Y ahora queremos enseñar algo, quizás el miércoles por la noche, si es la voluntad del Señor. Oiga, hermano Freeman, esa es una buena idea, quitarse su saco ahorita y sentirse en casa. ¿Tiene alguien algo en contra de alguien? Si ustedes tienen, levanten su mano y vayan a ellos. Ahora, hagamos de esto una gran fiesta de amor a la antigua en esta mañana. ¿Qué opinan ustedes todos? Y lo que ustedes tengan, si la persona no está aquí, diga: Señor Jesús, pongámoslo bajo la sangre en estos momentos, y desde este día en adelante yo ya no lo pensaré más. Vayamos y que todo empiece de nuevo ahora. Oh, si usted solo supiera cuán feliz usted debería estar. Todas las religiones del mundo, verlas cada una sin nada de fundamento, y solamente una es real. Esa es el Evangelio del Señor Jesucristo. No importa si viene de la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, el Señor Jesucristo está correcto. Amén. Ven, no importa de dónde venga, el cristianismo lo excede en brillantez. Es la única cosa que tiene un fundamento en sí. Absolutamente, las otras cosas, el sacrificio de sangre del Señor Jesucristo, es la única esperanza del mundo. Ahora, yo he visto sus religiones, yo he visto sus ídolos, yo he visto sus supersticiones, yo he visto sus dioses y todo, y cada, las estudié y estudié el Corán lo mejor que pude, y cómo ellos todititos llegan a ser supersticiosos, y eso lo hace a uno apreciar tan real, oh, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única esperanza del mundo, y Él es el único que se levantó de los muertos, y podemos probar que Él se levantó de los muertos y Él vive hoy. Amén. Oh, qué cosa, hermano Neville. Usted no sabe cuán feliz estoy de ser cristiano. Oh, usted debería estar tan feliz. Ahora, aquí en este gran Evangelio de San Juan, de acuerdo a San Juan, Juan era el amado. Creemos que este San Juan era el amado que se recostó sobre el pecho de Jesús y demás. Él llegó a ser el más anciano de los apóstoles, o mejor dicho, vivió más que el resto de ellos. Y él, Pedro, fue crucificado con su cabeza hacia abajo y sus pies hacia arriba. Andrés fue crucificado con sus manos de lado, de esta manera, y clavado. Yo vi allá en donde ellos decapitaron a San Pablo, allá en Roma. Yo obtuve algunas, yo procuraré de eso la próxima ocasión que venga, la fotografía de todo ese martillo y todo, y cuando los daban a comer a los leones y demás. Yo tengo todo en un folleto grande, lo traeré y pondré uno en un poste y el otro en el otro y demás, para que así ustedes puedan verlos y mirarlos. Todo está en inglés. Fíjense, oh, qué escena tan quebrantadora, en donde ellos allí le cortaron la cabeza a Pablo y la echaron en el desagüe y permitieron. Pensé, oh, hermano, en cuanto el hacha tocó su cabeza, él ya estaba en gloria. Amén. Con razón él se paró allí en esa celda cuando escribió: oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Pero doy gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió, dijo: yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, yo he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Oh, bueno, eso lo pone a pensar a uno. Vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, pero las separaciones dejan detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Ahora, Juan, el amado revelador, y Juan, hay algunos Juanes que están aquí en la Biblia, pero Juan, San Juan, del que estamos hablando en esta mañana, un apóstol del Señor Jesucristo, un misionero enviado por Dios. Un misionero es uno que es enviado. Yo con frecuencia me he preguntado cómo la gente hoy dice: oh, solo hay 12 apóstoles. ¿Ven? Solo 12. ¿Ustedes han oído eso? Bueno, la mismísima palabra en sí significa uno que es enviado. Pablo no era un apóstol de acuerdo a los 12. Pero si fijaron ustedes que ellos escogieron a Matías, creo que fue a Matías, para que tomara el lugar de Judas. Y eso es lo que el hombre hizo.
él nunca se oye más de él. Pero Dios escogió a Pablo para tomar su lugar, ¿ven ustedes? Y miren lo que Pablo hizo, ¿ven? Eso demuestra la diferencia entre la elección del hombre y la elección de Dios. Y eso hace, me da mucha gracia en mi corazón acerca de las cosas y errores y demás. Acabo de escuchar hace unos momentos en el radio a este gran famoso Dr. Dihan. Maestro maravilloso, mi querido hermano, lo amo con todo mi corazón, Dios sabe eso. Solo ver cómo grandes hombres pueden hacer errores. Y yo pensé tan pronto, hermanos, que vi el error que él estaba haciendo, yo pensé, Dios, yo quizás haré las mismas cosas, así que tú sobrepasa los míos. El doctor Dihan dijo, el bautismo fue únicamente una sola vez en la Biblia. Lo acabo de escuchar mientras venía aquí a la iglesia en esta mañana. Dijo, el bautismo del Espíritu Santo bautizó a cada uno de los apóstoles, lo sumergió en el aposento, y nosotros somos bautizados en agua para representar eso. Y esa fue la única vez que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fue únicamente una sola vez en la Biblia. Yo pensé, oh, doctor Dihan. Y que de unos días después, cuando Felipe fue allá y les predicó a los samaritanos, él los bautizó en el nombre del Señor Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro fue allá y puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Como 2 meses o 3 meses después de eso, Pedro estaba en la azotea de una casa y tuvo una visión. Entró en la casa de Cornelio y todos estaban parados ahí y estaban unánimes y orando. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como lo hizo en el principio, y ellos todavía no habían sido bautizados en agua ni siquiera. Él dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua, viendo que estos no han sido bautizados, pero que han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio? Así que, ¿cómo ese cuerpo pequeño allí representa? Oh, no, no, no. Como algunos años después, algunos 20 años después, Pablo tenía que pasar por las regiones superiores de Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Él les dijo a ellos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿han sido bautizados? ¿Cómo fueron ustedes bautizados? Dijeron, en el de Juan. Dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que ustedes creyeran en aquel que vendría, en el Señor Jesús. Cuando ellos oyeron esto, ellos fueron rebautizados en agua, en el nombre del Señor Jesús, y en el Él puso manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino allí sobre ellos. ¿Ven ustedes? Vino de la misma manera que lo hizo en el principio. Oh, sí, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua todavía permanecen, y será hasta que Jesús regrese otra vez. Pero qué error, ¿ven? Qué error. Para un gran erudito inteligente como ese, eso muestra que no importa cuán inteligente usted sea, cuánto sepa usted, usted es un humano y usted va a errar, tan cierto como estoy parado aquí. La batalla pertenece al Señor, correcto. Yo veo cosas aún en visiones y cosas que el Señor me ha mostrado y voy y hago lo contrario. ¿Pueden ustedes imaginarse? Y Dios mostrándomelo, me sucedió en Lisboa. Yo dije, Señor, quita tu mano de mí, ni siquiera soy digno de ser tu siervo, de ver algo que Él me dijo, y yo había olvidado todo al respecto, y continué con lo mío. Sucedió. Yo pensé, qué barbaridad. Allá, ¿por qué no recordé eso? Ven, aquí lo tenía escrito en mi bolsillo aquí, en un pedazo de papel, y fui e hice algo contrario. ¿Ven ustedes? Allí muestra cuán inútil soy. ¿Ven ustedes? No, oh, el peor de todos ellos sería yo. Porque después de que Dios le dice a uno que haga algo, y uno va y hace lo contrario, eso es terrible, ¿ven? Así que, ¿ven ustedes? No importa quién sea el hombre, no es nada sin un ser humano. Él va a hacer errores. Así que solo tolerémonos unos a los otros y hagamos lo mejor que podamos. Eso es lo único que podemos hacer. Muy bien, Juan. Porción que falta en la cinta. Juan, ahora el versículo 1. ¿Tienen todas sus Biblias abiertas? En el principio, oh, qué cosa, esto es bueno, ¿no es así, para empezar? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miren, este era en el principio con Dios. Bueno, tomemos aquí el versículo 14, yo he enseñado sobre esto en muchas ocasiones y pensado de ello, miren. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
en el principio. Ahora, recibamos algo real. Aquí yo veo algo, y el Espíritu Santo ha de haber ordenado que esto fuera así. Ven, yo veo una gran cosa aquí. En el principio era la palabra. Ahora, uno no puede regresar más allá del principio, mentalmente hablando. En el principio, antes que hubiera un mundo, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera un sol, una luna, cualquier otra cosa, antes que hubiera cualquier creación, eso es en el principio. ¿Es correcto eso? Ahora, tan lejos como podemos ir, es regresar al principio. Y en el principio era Dios. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra era Jesucristo. ¿Es correcto eso? Oh, hermano. Entonces, ¿quién era? En el principio era Jesucristo. Entonces, en nuestros pensamientos católicos del eterno Hijo de Dios, no pudiera ser, porque si Él era el Hijo de Dios, Él tenía que tener un principio de tiempo, Él tenía que ser nacido de, para ser un hijo. ¿Es correcto esto? Si Él era el Hijo de Dios. Oh, nos envolveremos aquí en la buena Escritura. ¿Cómo la amo? Solo uno se siente en casa cuando entra en ella, ustedes saben. ¿No la aman ustedes? En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra misma era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y lo vimos a Él, en la gloria del Padre. ¿Ven ustedes? Nosotros vimos la palabra que estaba en el principio hacerse carne aquí en la tierra. Ahora, qué cosa tan maravillosa el pensar que Dios fue hecho carne para quitar el pecado. Ahora, si pudiéramos tomar las supersticiones del mundo de cómo ellos adoran y quieren hacerse buenos, ahora, ciertas de sus denominaciones allí, de sus sectas, ellos piensan que si un hombre llega a hacerse muy bondadoso, él llega a ser un Dios. Y él entonces es un Dios. Y ellos le adoran como Dios. Y luego, otra razón por la que ellos le adoran, eso casi no puede enseñarse en una audiencia mixta como esta, porque el germen de vida viene del varón, ¿ven ustedes? Y ellos piensan que la vida está en él, y la vida eterna, la vida perpetua, sale del varón, de uno al otro, que siempre hemos estado aquí, que siempre hemos estado, el mismo espíritu moviéndose una y otra vez en gente, ¿ven ustedes? Y por lo tanto, ellos adoran al hombre, porque de él sale el germen de vida. Ahora, pero aquí nos dice que antes que hubiera un hombre, antes, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra fue hecha carne. Ahora, respecto a cuán lejos la mente humana puede llegar, hasta ahí es tan lejos como podemos regresar ahora al principio. ¿Es correcto eso? En el principio era la palabra. Pero miren, hasta allí es tan lejos como podemos llegar por teología. Hasta allí es tan lejos como podemos llegar con nuestras mentes. Pero la revelación nos lleva más allá de eso. ¿Es correcto eso? Ahora, si usted está enseñando algo en teología, usted piensa en el principio era la palabra, eso era Dios, y la palabra era Dios. Correcto. Y esta misma palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿ven? Y luego Dios fue hecho carne. Eso es sin controversia, eso es verdad. Dios fue hecho carne, nosotros creemos eso. Pero miren, antes que esto fuera palabra, ¿qué es una palabra? Una palabra es la manifestación de un pensamiento. Es la expresión de un pensamiento, ¿es correcto eso? Antes que usted diga algo, subconscientemente usted lo piensa antes de hablarlo. ¿Es correcto eso? Así que, en el principio, era la palabra, tan lejos así podemos regresar por esto, por teología. Pero antes que fuera la palabra, era un pensamiento.
y un pensamiento fue hecho manifiesto. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Ahora, así es como él dijo. Primero, él pensó y habló la palabra, y la palabra fue hecha manifiesta. ¡Oh, cuán infalible es Dios! Fíjense, cuando cada pensamiento es hablado, cuando Jesús, con razón, cuando él bajó del monte esa noche y buscó en ese árbol alimento, no había alimento en el árbol. Y él dijo, ningún hombre coma de ti. Y él se alejó, y al día siguiente, al regresar, el árbol se había secado. La mente de Dios, la manera que fue en el principio, eso fue un pensamiento antes que fuera una palabra que expresó a Jesucristo. Él mismo estaba expresando esa palabra otra vez. ¿Ven? Y toda palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios, puestos en la forma de simiente que si es recibida dentro del ser humano y hablada por el mismo pensamiento que materializó la Biblia, trae la cosa a suceder. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán poderosa pudiera ser la iglesia? La Biblia dice que esta mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora, sus pensamientos, si ellos llegan a ser expresados, como Dios dijo, sea un mundo. Antes que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento. Así que Dios, en la creación, creó al mundo por su pensamiento. Primero, luego lo habló, y el pensamiento expresado llegó a ser materia. ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, si ese mismo Espíritu que dijo, sea la luz, y hubo luz, que dijo, sean los árboles, y hubo árboles, y si esa misma mente que estaba en Cristo está en usted, ¿cuánto más pudiera decir que el cáncer deje de ser y desaparecería? Sean abiertos los ojos que no ven, y sería así. ¿Ven? Eso es el pensamiento de usted. Jesús dijo, en verdad. Usted dice, ese fue Jesús. Pero espere un momento, él dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, si tú dices a este monte, quítate, desarráigate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que tú dices sucederá, recibirán las cosas que tú dijiste. ¿Es correcto eso? Tú las recibirás. No yo, tú las recibirás. ¿Qué poder le ha sido dado a la iglesia? Ahora, usted lo puede expresar por concepción mental, pero si llega a ser una verdadera revelación de Dios, que usted lo vea antes que suceda, y lo expresa en forma de palabra, esa palabra se ancla y llega a ser materia, un pensamiento expresado. Oh, hermano, ¿cómo Dios pudiera? ¿Lo ven? Su corazón y su mente está así y lleno con el Espíritu de Dios, al grado que sus pensamientos llegan a ser los pensamientos de Él. Amén. Ahí lo tiene usted. Cuando su mente y su liderazgo y su guianza llega a ser un lugar directo o una inspiración directa del Espíritu Santo que está moviendo su cuerpo mortal. Oh, hermano, ¿qué clase de gente deberíamos ser? Si el mismísimo Espíritu Santo lo tiene usted tan encarnado o lleno de poder, al grado que usted no usa sus propios pensamientos, usted no usa su propia mente, usted no usa sus propias opiniones, pero el Espíritu Santo lo tiene tan lleno
al grado que sus pensamientos y su ser es el Espíritu mismo de Dios expresándose a través de usted. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de gente sería? En esta mañana, si este tabernáculo Branham en esta mañana estuviera tan lleno de la presencia de Dios. Bueno, cuando usted ni siquiera usara su propia mente, ni siquiera usara sus propios pensamientos, ni siquiera tuviera alternativa propia, sino solo ser guiado por el Espíritu. Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el elemento humano sale y el Espíritu de Dios llena ese vacante en donde usted mismo se vacía, amén. Entonces, será cuando la iglesia, en el poder de la resurrección de Jesucristo, caminará en sus pasos, en su poder, en sus pensamientos, en su ser, en su acción. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, los pensamientos de usted llegarán a ser palabras y las palabras llegarán a ser materia. Eso es cuando la iglesia esté en su poder. Yo creo que está en camino. Cuando la iglesia estará tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, la humanidad tan alejada de ellos mismos, que no se ven ellos mismos, no tienen otro motivo sino servir a Dios. Y los pensamientos de ellos progresan. Ellos rechazan las cosas del mundo. Ellos se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, actúan en el Espíritu, caminan en el Espíritu, para así cumplir la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, actuando en el Espíritu Santo, esa grande y maravillosa iglesia irá con el poder y deidad, porque deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu Santo, trayendo a suceder los pensamientos de la mente de ellos. Nuestros pensamientos son diferentes. Muchas veces decimos, ¿cómo está usted, hermano? Y usted no lo dice de corazón. Muchas veces decimos, yo soy esto y eso, yo haré eso. Usted no lo dice de corazón. ¿Ven? Yo no lo digo de corazón, pero cuando usted está tan muerto a las cosas del mundo, al grado que Cristo es primero, Cristo es todo, entonces su completa hechura es la del Espíritu del Señor Jesucristo. Él tiene completo control. Eso es cuando sus pensamientos serán limpios, sus pensamientos serán puros, su corazón, su corazón. Mucha gente dice, bueno, la religión viene de su corazón. No hay facultades mentales en ese ser pequeño llamado corazón. Usted no puede pensar con su corazón. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Uno no puede pensar con su corazón. Uno no puede, porque no hay nada de mente allí con la cual pensar. Jesús no estaba hablando del ser físico. Él estaba hablando del ser sobrenatural. Nosotros somos un ser triple, alma, cuerpo y espíritu. Sabemos lo que esta carne es, comprendemos eso. Es aquí, sabemos lo que el espíritu es, controla la carne. ¿Pero qué es el alma? El alma es la naturaleza del espíritu. Cuando un hombre es convertido, eso no significa que aquí hay una enseñanza buena y profunda. Espero que ustedes la capten. Hace tiempo, yo les estaba contando a algunos hermanos el otro día, un hombre sentado en mi porche dijo, hermano Branham, yo antes era un hombre de negocios, y yo he pasado años procurando ser salvo. Y me contó todos sus problemas. Dijo que su esposa fue allá y recibió el Espíritu, y ella no podía, él no podía recibir el Espíritu. Yo dije, ¿qué quiere decir, hermano? Y él me dijo de dónde era, y él mismo se expresó. Él dijo, yo dije, ¿está usted procurando ser salvo? Él dijo, sí, yo estoy procurando ser salvo. Y yo dije, el Señor quiere. Dijo, yo creo que he cruzado la línea, hermano Branham, a donde uno no puede ser salvo. Yo dije, oh, no sé. Él dijo, mire, yo fui a las reuniones de Billy Graham, un gran predicador famoso, y él es un maravilloso hombre de Dios, haciendo una gran obra por Dios. Y él dijo, yo fui a sus reuniones, y él dijo, todos los que quieran ser salvos, levanten sus manos. Y dijo, yo levanté mi mano y entré a un cuarto de interrogatorio. Dijo, luego ellos me dijeron allí que tenía que aceptar a Jesús. Y dijo, me arrodillé y oré. Y él me dijo, ¿cree ahora usted en Jesucristo? Yo dije, sí.
Dije, yo lo acepto a él como salvador personal. Dijo, él dijo, usted está salvo ahora. Dijo, nada me pasó a mí. Dijo, yo seguí entonces por un par de años y encontré a los hermanos metodistas libres, quienes dijeron que yo tenía que ponérmelo bastante contento para gritar. Y él dijo, ellos oraron por mí y todo, al grado que me sentí lo bastante contento para gritar. Dijo, ellos dijeron, ahora usted lo tiene. Usted tiene santificación. Dijo, me salí. Y dijo, yo estaba buscando todo lo que yo podía. Dijo, yo todavía no lo tenía. Dijo, yo fui a las reuniones del hermano Roberts, Oral Roberts. Él dijo, ellos entraron al cuarto y me dijeron que yo tenía que recibir el Espíritu Santo y que tenía que hablar en lenguas, o yo no lo tenía. Dijo, entré otra vez allí y ellos tenían, oraron por mí y me dijeron que hablara con el Señor. Y dijo, yo hablé en lenguas. Él dijo, hermano Branham, yo todavía no lo tengo. Él dijo, yo no sé qué hacer. Yo dije, mire mi hermano. Él dijo, yo estuve allá en Shreveport con la voz de sanidad y ellos me dijeron que usted era un profeta, que viniera aquí y usted podía revelarme cuando el Espíritu viniera sobre usted. ¿Cuál era mi problema? Yo dije, hermano, uno no tiene que ser un profeta para hacer eso. La palabra de Dios arregla eso. Yo dije, no se necesita profecía. Yo dije, mi hermano, la única cosa es que usted simplemente está confundido. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. ¿Amó usted siempre al Señor Jesús? Él dijo, bueno, yo pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero, dijo, yo solamente iba allí. Yo dije, bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué sucedió? ¿Qué le ocurrió a usted? ¿Qué cambió de repente su manera de pensar? Él dijo, bueno, mi esposa, ella fue a donde los pentecostales, dijo, y ella recibió el Espíritu. Y así que entonces ella regresó, dijo, y ella estaba contenta, y dijo, yo dije, ¿qué pensó usted acerca de eso? ¿Lo criticó usted? Él dijo, no, él dijo, yo sencillamente pensé, bueno, veré cuánto dura. Y dijo, continuó, dijo, parecía que ella lo tenía. Y él dijo, un día yo iba entrando y a hacer una venta en el patio, y sucedió que metí la mano en mi bolsillo, y alguien me había dado un pequeño folletito. Y dijo, me senté en la oficina y empecé a leer este folleto. Y dijo, el sentir más aterrador vino sobre mí, de que yo debía estar bien con Dios. Él dijo, yo lo he estado buscando desde entonces. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. Y así que entonces ella regresó, dijo, y ella estaba contenta, y dijo, yo dije, ¿qué pensó usted acerca de eso? ¿Lo criticó usted? Él dijo, no, él dijo, yo sencillamente pensé, bueno, veré cuánto dura. Y dijo, continuó, dijo, parecía que ella lo tenía. Y él dijo, un día yo iba entrando y a hacer una venta en el patio, y sucedió que metí la mano en mi bolsillo, y alguien me había dado un pequeño folletito. Y dijo, me senté en la oficina y empecé a leer este folleto. Y dijo, el sentir más aterrador vino sobre mí, de que yo debía estar bien con Dios. Él dijo, yo lo he estado buscando desde entonces. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. Cuando ese sentir vino sobre usted, ¿usted nunca ha podido deshacerse de él? Él dijo, no, señor, no he podido. Yo dije, bueno, allí fue cuando usted recibió a Cristo. Yo dije, no significa levantar sus manos, eso está bien. Hablar en lenguas, eso está bien. Y yo dije, gritar, eso está bien. Pero esos son atributos de Cristo después que Él entra. Yo dije, recibir a Cristo es recibir la persona, Cristo Jesús. Recibirlo a Él es vida. Yo dije, gritar, hablar en lenguas, y todas las demostraciones, yo dije, esos son atributos que siguen a esto, pero primero recibir a Cristo. Él dijo, entonces, hermano Branham, yo he estado salvo todo el tiempo. Yo dije, seguro, mire. Yo dije, ¿le ama usted a él? Él dijo, con todo mi corazón. Yo dije, en una ocasión, usted no le amaba. Él dijo, correcto, ¿y ahora le ama usted? Él dijo, bueno, eso es la verdad. Bueno, usted lo tenía él todo el tiempo. Y él dio un salto en el porche y empezó a llorar, y me abrazó, y dijo, oh Dios, yo he sido cristiano todos estos años. Ven ustedes, lo que pasó fue que a él no se le fue aclarado en el principio, aleluya. ¿Qué? Usted no pudiera ser un cordero de un cerdo, si es que quisiera. Él es un cerdo para empezar, él atiende a sus propios negocios, y le dice al cordero que atienda a sus propios negocios. La única manera que usted pudiera hacer a ese cerdo creer que está mal, que él esté en un chiquero, sería poner en él un espíritu de cordero, si él alguna vez recibe una alma de cordero en él. Mejor dicho, un cordero no tiene alma, pero si él alguna vez recibe el espíritu de un cordero en él, la mismísima naturaleza de la cosa. Esa es la razón que uno no puede convertir a un cerdo, uno no puede convertir a un cordero, porque él no tiene alma. Lo que él es en su espíritu es esa misma naturaleza que tiene para siempre, ¿ven? Pero un ser humano
puede ser cambiado de un cerdo a un cordero, porque él tiene una alma hecha a la imagen de Dios. Amén. Bueno, sus pensamientos cambiaron. Algo lo hace por él. Aleluya. Como un hombre piensa en su corazón. ¿Ven? Cristo, el Creador, vino a él en una forma quieta y se crió. Su propio espíritu quitó la naturaleza del hombre de gustar de bailar y el mundo y vivir desordenadamente. Y desde ese momento, él la puso a un lado y empezó a tener hambre por Dios. Y Dios estaba en él todo el tiempo. Era Dios desde el principio. Ven, allí lo tienen. Amén. Como el hombre piensa, tiene que llegar a ser un pensamiento antes que pueda llegar a ser una palabra. Y una palabra expresada se materializa. Yo creo en mi corazón que yo soy cristiano porque he aceptado al Señor Jesucristo. Aunque yo no llore, aunque yo no me mueva, aunque yo no haga nada, en mi corazón primero, yo creo que Cristo murió por mí, en mi lugar. Amén. Yo lo acepto como cristiano. Yo lo creo como cristiano. Entonces está en mi corazón. Luego yo lo expreso en palabra. Yo soy cristiano. Aleluya.